Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os vamos a preparar estas riquísimas tortitas de pollo y queso. Una receta muy fácil de preparar y que tendréis lista en solo 30 minutos. Si queréis saber la receta, seguid viendo este vídeo. Hola, Juanan. Hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Medio kilo de pechugas de pollo, 75 gramos de queso rallado, un huevo, una cucharada sopera de harina, una cucharada sopera de mayonesa. Y para sazonar utilizaremos pimienta molida, pimentón dulce, ajo en polvo y perejil picado. Comenzaremos la receta picando el pollo a dados pequeños. Una vez tenemos ya todo el pollo cortado, lo hemos puesto en un bol y le añadiremos el resto de ingredientes, es decir, la mayonesa, un huevo, el queso rallado, la harina y las especias. Mezclaremos bien. Y ahora ya vamos a cocinarlas. Tenemos ya, como veis, aceite caliente en una sartén. Iremos poniendo la masa a cucharadas. Y como veis, una vez me vayan estando doraditas, les daremos la vuelta. Y así de ricas han quedado nuestras tortitas de pollo y queso. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta. Si te ha gustado el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta.